Bien, y si Belén definía el lipedema aceptando mis piernas, la siguiente ponente, Ana Ross, que nos va a hablar sobre el cáncer de mama, lo define como a vueltas con la vida. Y Ana Ross Cerveró nació en Alicante, pero vive en Murcia desde los 3 años. Es licenciada en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Es abogada en ejercicio desde 1984 y especialista en Derecho de Familia y Sucesiones. Además, forma parte de la Comisión de Deontología del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia. Es mediadora y desde 2013 es coordinadora del Instituto de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados y miembro de la subcomisión ADR, de los medios adecuados en la resolución de conflictos, del Consejo General de la Abogacía Española. Es madre de 3 varones y es una abuela feliz, como ella dice, de un niño nacido en Italia. Siempre está en un taller de escritura y es una lectora empedernida que le gusta la novela de todo tipo, pero sobre todo la novela negra. Le gusta conversar, le gusta ir al cine, en el cine Res Vivo, pasear, salir al monte o al mar y adora Santiago de la Ribera. Ha tenido cáncer de mama 2 veces, una en 2004 y una en 2022. Pero sigue adelante y además sigue con alegría y es un ejemplo para todas. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero... No sé si se me oye. Ahora. Lo primero que quiero es dar las gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Murcia por darme la oportunidad de participar en estas primeras jornadas de fisioterapia y salud femenina, de poder compartir esta mesa con mis compañeras y con todos ustedes esta tarde. Pues después de escuchar a mi compañera, yo no puedo ser tan técnica, solo soy abogado y abogada y no voy a saber explicar tanto, digamos, desde el punto de vista médico. Yo he venido a compartir con vosotros y vosotras mi experiencia sobre el cáncer de mama. No sé esto cómo va muy bien. No, lo he echado por atrás. A ver. ¿Quién soy? Bueno, aunque ya lo ha dicho la moderadora, la presentadora, para mí es importante deciros que me llamo Ana María Ross, pero que todos me conocen como Ana Ross. Los pilares de mi vida están ahí. Porque aquella foto en la que me veis con mis hijos y con la toga, la he buscado no porque tuviera pelo, sino porque representaba ahí muy bien dos de mis pasiones, que son mi familia y mi profesión. Como ha dicho, me gustan muchísimo los libros, me gusta la naturaleza y mi mayor tesoro son mis amigas y mis amigos, sobre todo mis amigas, muchas de las cuales están esta tarde aquí compartiendo conmigo este evento. Cuando me planteé cómo iba a hacer yo la intervención, no sabía cómo explicar, ¿no? Y la cuestión era que yo tenía que explicarles o explicaros que yo repetía. Entonces me fui al diccionario y dije, bueno, ¿qué es repetir? Repetir es volver a hacer, volver a vivir, volver a pasar. Y en ese sentido yo soy repetidora. Porque repito. En 2004, pues fue la primera vez que me diagnosticaron cáncer de mama. Era la primera vez que yo asistía a una revisión mamaria, fue la primera vez. Y en esa misma primera revisión fue cuando se me detectó el cáncer de mama. Tuve mucha suerte porque estaba muy localizado. En aquella ocasión solamente hubo que hacerme cirugía conservadora. Por descontado pasé por la radioterapia, pasé por la quimioterapia y después pues pasamos, todos lo sabéis, porque este tipo de cánceres son cánceres hormonales, pues me dieron la famosa pastilla, como yo le llamo, el tamoxifeno,
que trae aparejada la menopausia con todos los efectos secundarios que eso conlleva. Bueno, uno sigue viviendo y sigue afrontando la vida y en ningún momento pues piensas que te pueda volver a ocurrir. A mí eso me, digamos que era una de las cosas que más miedo me daba. Yo, a todos la conoceréis porque es muy conocida y a mí además es una cantante que me gusta mucho, Luz Casal. Y Luz Casal pasó uno y luego pasó otra vez. Y yo siempre pensaba, uy, madre mía, si yo tengo que volver a pasar esto otra vez, no sé si seré capaz. Bueno, como la vida te da muchas sorpresas, el año pasado, en el mes de julio, en mi revisión rutinaria, sí que quiero, por favor, a todas deciros que os hagáis las revisiones siempre, que no las dejéis, porque muchas veces los tumores están dentro, no se notan a la palpación y es difícil que nosotras nos demos cuenta. Bueno, pues en esa revisión, concretamente era el día 7 de julio, no lo olvido por San Fermín y estas cosas, y entonces todas las pruebas que me habían hecho hasta ese momento eran buenas, todo daba bien, pero en la ecografía, mi ecógrafo me miró y me dijo, Ana, aquí hay algo y es malo. Y bueno, a partir de ahí, pues como digo, empieza uno a dar a vueltas con la vida, porque lo que te crees que no ibas a poder volver a hacer, pues ves que sí, que lo vas a volver a poder hacer y te pones a funcionar y a hacer todo aquello que pensabas que no ibas a poder volver a repetir. Empiezas con los cirujanos, el oncólogo, los hospitales, las agujas, porque ya tienes un miedo a las agujas, que para qué más, ¿no? Y luego hay un momento, te hacen la mastectomía, es un momento duro, es un momento en el que ya tú empiezas a notar que tu cuerpo empieza a ser diferente. Cuando sales de ahí, ya el brazo, en mi caso, era la mama izquierda y el brazo, bueno, ahora lo muevo muy bien, pero no se movía tanto. Y entonces, bueno, pues viene lo que yo le llamo la bestia negra, que es la quimioterapia. Te enveneno, te salvo cada 21 días, ¿no? Porque, claro, los efectos secundarios no hay quien te los quite. El más visible aparentemente siempre es este, pero hay otros muchos más, ¿no? Y bueno, es precisamente a raíz de la quimioterapia, el tipo de quimioterapia que a mí se me estaba dando, a la tercer ciclo hace un efecto pues no muy bueno, sufro una intoxicación muy grande con una erupción enorme, acabo en el hospital y ahí es donde, después de pasarme 4 días enchufada a un gotero con antihistamínicos y corticoides, pues al salir del hospital, cuando ya estás tan contenta de que te has quitado de encima toda esa urticaria horrorosa, pues llegas a tu casa y te encuentras con que el brazo izquierdo, que hasta ese momento había estado normal, pues tiene el linfedema con el que tú pues no contabas. Te ves metida, pues como yo digo, en una noria que gira y gira y que tú no la manejas. Unas veces estás arriba y otras veces estás abajo. Y ahí es donde aparecen los magos, como les llamo yo. Porque resulta que sí, que los médicos nos curan, que todo el mundo nos ayuda, pero nosotros lo que queremos es volver a ser nosotros, volver a recuperar la mayor parte de las capacidades que teníamos, poder volver a ser tú, aunque sea de otra forma, pero poder volver a contar con tus capacidades físicas. Y ahí te encuentras tú a tu rehabilitador, a tu fisioterapeuta, en mi caso Celia, la tengo ahí enfrente, que te conoce, que te va a conocer física y espiritualmente, porque pegamos la hebra mucho con ellos, al final hay una interacción. Y bueno, ellos son los que nos van a ayudar a sacar y a volver a ser un poco quienes fuimos. Ella es la que conoce mejor que nadie cómo va mi evolución, conoce mis músculos, conoce mis huesos, ella sabe dónde me toca o dónde no me tiene que tocar.
Y ella es la que me va a aconsejar para que haga estos ejercicios, para que haga la presoterapia, y es poco a poco la que me va a devolver a esto, ¿no? Por eso yo sí reivindico desde aquí la importancia de que la fisioterapia sea, la rehabilitación y la fisioterapia sea desde el momento uno, desde el momento en que tú la necesitas, no después. A mí me desahogó mucho, me consoló mucho el poder contar desde el primer momento con esa ayuda. Porque tú, cuando te ves con ese brazo inflamado, con esa mano, con esos dedos que no puedes mover bien, te encuentras en como no sabes qué hacer, ¿no? Y el contar con alguien que te va a ayudar y que te va a decir la verdad y te va a decir cómo va a funcionar eso, pues es muy gratificante. Bueno, y yo para terminar no voy a deciros mucho más, nada más que cuando iba buscando un poco las fotos para hacer este pequeño PowerPoint, pues vi aquella última que me gustó mucho, que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y yo estoy convencida de que estamos hechas de historias. Por eso yo quiero agradeceros mucho que me hayáis permitido contar mi historia aquí y haber compartido con vosotros y vosotras una de las historias que forman mi vida. Muchas gracias por escucharme.